importante paso dio el proyecto que establece cuotas de género para las elecciones de alcalde, concejales, gobernadores y consejo regional. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género despachó la moción, poniendo un énfasis importante en la necesidad de otorgar financiamiento a las candidatas y a los partidos que las nominen. Así lo señaló la diputada Loreto Carvajal. Creo que es muy necesario establecer en el proyecto de ley los mecanismos de financiamiento de igual manera como fueron incorporados en la actual ley de elecciones parlamentarias, es decir, un incentivo económico, ya sea al partido, pero también un numeral distinto para aquellas mujeres candidatas. Desde el Ejecutivo y la voluntad planteada también por parte de los ministros debe hacerse eco para darle urgencia a este proyecto, para generar mecanismos de financiamiento y para que finalmente tengamos esta ley de cuotas operativa antes de las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales. Una mirada compartida por la diputada Sandra Amar, quien señaló que tras el debate en la instancia cambió su valoración sobre esta materia. Me costó mucho lo que era la cuota de género, la verdad siempre lo señalé, que consideraba que para mí era más relevante ver la capacidad que tiene la mujer más que llegar a un cargo por lo que era la cuota de género, pero la experiencia han ido demostrando y me han hecho cambiar la verdad de opinión, que una forma de poder introducirnos justamente a este mundo, un mundo político, es poder establecer una ley de cuota de género. Durante el trámite en la comisión se respaldó por unanimidad una indicación propuesta por la diputada Maite Orsini que permitía solucionar un conflicto que podría generarse en las elecciones para alcalde y gobernador regional. La norma establece que solo podrá participar en primarias hasta un 60% de estas candidaturas, con el fin de asegurar que los cupos que no se llenen por esta vía permitan expresar la cuota de género establecida por ley, asegurando así que la norma sea efectiva.